fuerte. Gloria a Dios, al Señor, ahí donde tú te encuentras. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amado hermano y hermana, amigo y amiga que me estás viendo a través de esta transmisión. Estamos transmitiendo a través de Facebook y a través de Twitch. En este momento estamos usando las dos plataformas para llegar en esta hora a cada uno de tus hogares y de tus, aleluya, teléfonos inteligentes. Si nos estás viendo por el teléfono, por la tableta, donde sea que nos vas a estar viendo, gloria sea el Señor. Bienvenido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos contentos, gozosos de que tú puedas estar en esta tarde, hoy, aleluya, reunido con nosotros. Hoy es miércoles, septiembre 14 y son alrededor de la 1 y 32 de la tarde. Así que buenas tardes, buen provecho para los que están comiendo, buen provecho, aleluya. Espero que estén almorzando algo suculento y algo, aleluya, que les sustente por el resto del día para que puedan trabajar fuertemente. Gloria sea el Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aleluya. A los que se van uniendo, Dios les bendiga. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Alabado sea el Señor. Si sientes en tu corazón compartir la transmisión, aleluya, lo puedes hacer. Queremos, aleluya, alcanzar almas para el reino en este día. ¿Cuántos le dan gloria a Dios al que vive para siempre? Aleluya. Nuestro Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, amados hermanos, le habla el pastor José Arroyo, pastor de la iglesia Nueva Esperanza, que está localizada en la 860 First Lake Ida Street en Winter Haven, Florida. Ahí estamos al cruzar la calle de la Escuela Superior New Beginnings High School, ahí en el Highway 17, para los que son del área de Winter Haven, no muy lejano a el Walgreens y el Home Depot, aleluya, que se encuentran en la avenida ahí en la Havendale, gloria sea el Señor, con el Highway 17. Estamos por esa área al cruzar la calle de la Escuela Superior New Beginnings High School y el edificio del condado Polk, donde hay una pequeña corte donde usted puede ir a pagar, aleluya, algunas cosas, sus boletos, si le dan un ticket, esperemos que no sea el caso, pero también puede ir a hacer algunas cosas relacionadas a su hogar con los taxes de la propiedad y todo ese tipo de cosas. Así que buenas tardes, aleluya, estamos contentos, estoy contento de que estés aquí con nosotros en esta tarde y hoy quiero hablar de un tema rápidamente, gloria sea el Señor. Quiero hablarte de algo muy importante y es, alabado sea el que vive, es hablarte de cómo nosotros podemos confrontar algunas de las principales estrategias que tiene Satanás. Obviamente nosotros sabemos que Satanás tiene un número de estrategias que utiliza contra el creyente, contra ti, aleluya, y contra mí para tratar de vencernos y para él tratar, gloria sea el Señor, de alarnos para el lado opuesto donde Dios nos quiere, aleluya, tener y donde Dios nos quiere poner, bendito sea el Señor. Entonces él usa unas estrategias y nosotros tenemos que aprender como hijos e hijas del Señor, aleluya, a cómo confrontar, aleluya, e identificar cada una de esas principales estrategias de Satanás contra nuestra vida. Fíjese lo que dice, aleluya, la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. La Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas sin embargo, el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria sea el Señor. Quiere decir que el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir, a tratar de hacerte daño, a tratar de hacerme daño, a tratar de detenernos para que no podamos, aleluya, hacer la obra que el Señor nos ha enviado a hacer, aleluya. Sin embargo, el Señor nos dice que Él ha venido
para que nosotros tengamos vida, gloria sea el Señor, y para que tengamos vida en abundancia, gloria sea el que vive para siempre, aleluya. Así que hermanos, ¿cómo nosotros podemos confrontar, aleluya, e identificar algunas de esas principales estrategias que usa el enemigo contra nosotros los creyentes? Fíjese que a fin de cuentas nosotros tenemos que entender que el pecado es más pequeño. El pecado más pequeño traerá la ira de Dios sobre el que lo cometa. A veces nosotros pensamos y nosotros como que, aleluya, ponemos los pecados en categorías. No, este pecado es más grande, este pecado. No, mi hermano, pecado es pecado y cualquier pecado, no importando cuán pequeño sea, va a traer la ira de Dios, alabado sea el Señor, contra aquel que la cometa, a menos que ese que la cometió no le pida perdón al Señor y se arrepienta, gloria sea el que vive. Entonces, aleluya, verdaderamente nosotros tenemos que entender que el escritor Brooks, hay un escritor llamado Brooks, de apellido Brooks, tenía razón cuando en un momento dado él expresa que hay más maldad en el menor de los pecados que en la mayor de las aflicciones. Mira lo que él dice, más maldad en el menor de los pecados que en la mayor de las aflicciones. Aleluya. Medite en esa frase. Aleluya. Medite en esa oración de este hombre. Aleluya. Llamado Brooks, de apellido Brooks, que él relata en uno de sus libros. Aleluya. Entonces vamos a mirar las estrategias, gloria sea el Señor, que el enemigo utiliza, ¿no? Aleluya, contra el creyente del Señor. Alguna de esas estrategias, alguna de esas formas como él trata de enredar al hombre y a la mujer del Señor. Yo les voy a llamar artimañas, alabado sea el que vive para siempre, para los efectos de esta enseñanza en este día. Gloria sea el que vive. Una de las primeras estrategias que el enemigo usa, aleluya, contra el creyente y aún contra el que no es creyente, es, aleluya, que Satanás nos seduce a pecar. Satanás nos seduce a pecar, gloria sea el Señor. Esa es una de las artimañas que el enemigo utiliza. Fíjese que Satanás ofrece el cebo, la trampa del placer que oculta como el gancho del pecado, aleluya. El enemigo utiliza, aleluya, el placer que usted tenga, el placer que yo tenga, ¿cómo? Como el gancho, ¿para qué? Para poder hacernos a nosotros pecar. De esta forma, Satanás le dio, por ejemplo, a Adán y Eva un pedazo de fruta a cambio de el paraíso. Fíjese que la fruta encubrió el gancho del pecado que los guió al castigo y la muerte. Alabado sea el Señor. El enemigo no le dijo a Adán y Eva, mira, yo te voy a dar estas cosas si tú, aleluya, haces esto. No, el enemigo, aleluya, le presenta algo que ellos, aleluya, en su mente en algún momento habían deseado. ¿Por qué? Porque el mismo Dios le había dicho, no comerás de este árbol, y eso creó en ellos que, aleluya, una sensación de que, wow, me interesa que es lo que hay en ese árbol. ¿Qué fruta será? ¿Cómo sabrá? ¿Cómo podré yo, aleluya, sentirme si yo como esa fruta? ¿Por qué? Porque ya el Señor le había dicho, aleluya, al hombre y a la mujer que no consumieran de ese árbol. Eso era lo que él le estaba pidiendo. Y a ellos le dio como, aleluya, una curiosidad. Dígame usted que no le pasa eso. Aleluya, le pasa a los niños. ¿Cuántos de ustedes son padres y madres y han tenido un hijo? Y en un momento dado al niño le dicen, oye, no toques eso que está caliente. Y el niño le da curiosidad y va, aleluya, hasta la cocina y le pone el dedo a eso que usted dijo que no lo tocara porque estaba, ¿qué? Caliente. Aleluya. Así que en la mente el enemigo sabe, oh gloria sea el Señor, qué son las cosas que a ti te atraen, qué placeres te atraen. Y cada uno de nosotros tiene placeres diferentes, gloria sea el Señor. Y el enemigo los conoce, aleluya. Y el enemigo los va a usar, ¿para qué? Para tratar de llevarte a pecar, bendito sea el Señor. Entonces tenemos que, ¿qué? Tenemos que en esa circunstancia recordar las consecuencias de ceder a la tentación. Usted y yo tenemos que recordar cuáles son las consecuencias, aleluya, si nosotros cedemos a esa tentación.
Aleluya, todo pecado es agridulce, tarde o temprano, la trampa ratonera, aleluya, que nos ha puesto el enemigo, aleluya, la va a encontrar, alabado sea el Señor. Yo recuerdo una vez que en mi casa, cuando yo me criaba en Puerto Rico, nosotros habíamos puesto una trampita para ratones, aleluya, porque algunos ratones rajieros estaban entrando en nuestro hogar y mi abuelo y mi abuela habían comprado estas trampitas y uno le ponía, aleluya, un pedacito de queso, un pedacito de jamón y esperaba a que el ratón llegara a medianoche, aleluya, en horas de la madrugada para comerse eso y caer en la trampa. Pero ¿sabe lo que pasaba, hermano? Que en una ocasión, aleluya, yo me puse a mirar tarde en la madrugada y me puse a ver y me di cuenta que el ratón venía y venía por el lado y el ratón picaba un poquito, aleluya, mordía un poquito, iba por el otro lado, mordía un poquito y entonces se iba, aleluya. Y al otro día mi abuelo llegaba y decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Aleluya, el ratón veo que comió, aleluya, del queso, pero no cayó en la trampa, bendito sea el Señor. Pero ¿sabe lo que sucedía? Que al otro día el ratón volvía. Y el ratón volvía y trataba la misma estrategia. Y el ratón trataba la misma estrategia. Hasta que un día el ratón cayó. Gloria sea al Señor. Llega un momento, aleluya, que el enemigo está tentándote, que el enemigo está buscando, que el enemigo está tratando, aleluya, de seducirte con los placeres. Alabado sea el Señor. Y si tú no estás consciente de las consecuencias, aleluya, de ceder a la tentación, puede que un día caigas, alabado sea el Señor, en la trampa del pecado y en la trampa del enemigo, alabado sea el que vive para siempre. Los ratoncitos aquellos en la casa de mi abuelo eran asombrosamente listos. La trampa, aleluya, no caía, no brincaba, gloria sea el Señor. Pero dos mañanas después, dos o tres días después, los ratones aparecieron muertos en la trampa. Se volvieron más audaces y se volvieron más descuidados. Gloria sea el Señor. Y a veces nos pasa eso a nosotros, que jugamos, aleluya, con el Señor. Sabemos y tenemos conocimiento de algunas de las cosas que usted y yo no debiéramos estar haciendo, mas sin embargo, lo seguimos haciendo todos los días hasta que llega un momento que perdemos el respeto, aleluya, y le perdemos el temor a Dios porque aquello que nos da placer nos está llamando más y ocupa más lugar en nuestra mente que aquello que Dios, aleluya, nos ha mandado a no hacer. Gloria sea el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. El pecado es una plaga que inevitablemente incurre en las más tristezas pérdidas. Todas las tentaciones de Satanás son casi como letreros tamaño panorámico de bienvenida a lo largo del amplio camino que conduce a la destrucción. Tenemos que tener cuidado porque el pecado conduce a la muerte. El pecado conduce a la perdición. Alabado sea el Señor. Muchos comen en la tierra lo que dijeron en el infierno, dice Brooks en su libro. Ojo, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado. Tenemos que primero, ¿qué? Conocer la artimaña del enemigo. Y después que conocemos la artimaña del enemigo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los remedios contra esa artimaña del enemigo. Aleluya. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a recordar las consecuencias de ceder a la tentación. Alabado sea el Señor. Usted que es salvo, hermano y hermana, no caiga, no ceda a la tentación del enemigo. No se deje caer. Aleluya. Apártese del mal. Apártese de aquello que a Dios no le agrada. Bendito sea el Señor. No, aleluya, ponga su vida, su salvación en riesgo por una cosa que le causa a usted placer. Alabado sea el que vive. Aléjese. Recuerde las consecuencias de ceder a la tentación. Número dos, no se tambalee. Si sabe que es débil en cierta área, aléjese de situaciones donde es frecuente que sea tentado de esa forma. Oiga, mi hermano, si el Señor lo sacó a usted de una barra, aleluya, porque usted era alcohólico y le gustaba fumar y le gustaba, aleluya, jugar y le gustaba botar el dinero, no vaya a esos lugares porque usted puede estar, aleluya, en un lugar donde se pueda sentir débil y puede nuevamente caer en eso, hermano. No se acerque a ese lugar, alabado sea el Señor. Para algunos eso significa no entrar sin supervisión al internet. Hay gente, aleluya, que entra a las redes y lo que hace en las redes no es agradable al Señor. Por lo tanto, usted tiene que tener cuidado con eso. Tiene que evitar las salas de conversaciones. No entre en conversaciones con personas que usted no conoce.
Personas, aleluya, que empiezan a decirle cosas que usted sabe, aleluya, que no van por buen camino. Aléjese de esas conversaciones. No se tambalee. Para otros puede significar cancelar, elogiar catálogos o las visitas al centro comercial. Y para otros, aleluya, guardar su distancia de bares, de tabernas, de lugares donde hay alcohol, de lugares donde hay cigarrillos, de lugares donde hay drogas. Conozca, aleluya, sus propias áreas de debilidad y huya de ellas. Proverbios capítulo 5, versículo 8, la palabra del Señor nos dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Oye, Dios en este día, ¿sabe lo que nos está diciendo? Aléjate. Aléjate del pecado. Alabado sea el Señor. Aléjate del pecado. Aléjate de aquellas cosas, aleluya, que tú sabes no te llevan a bien. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Oye, no vayas a los lugares donde tú sabes que eres débil. No te presentes, aleluya, en situaciones donde tú sabes que eres débil. Porque sepas, aleluya, te aseguro que el enemigo va a estar velando. El enemigo va a tratar de poner, aleluya, trampas para que tú caigas en esa situación. Y tú tienes que mantenerte, ¿cómo? Alejado de cada una de esas cosas. Gloria sea el que vive. Entonces, no se pregunte qué tanto puede acercarse al pecado sin pecar, sino que procure mantenerse tan lejos del pecado como le sea posible a usted. Alabado sea el Señor. No juegue con el fuego, hermanos, porque si usted juega con el fuego, se va a quemar y después, aleluya, va a tener que vivir con la situación de tener que lidiar con las circunstancias del pecado. Después usted va a querer servirle al Señor y el enemigo siempre va a estar en el oído dejándote saber las cosas malas que tú hiciste. ¿Para qué? Para que tú no seas efectivo en aquello que el Señor te ha llamado a hacer para su gloria. El enemigo usa esas trampas, hermano, aleluya, para destruirte, para matarte. Oh, gloria sea el Señor. No caigas en la trampa del enemigo. Aléjate del pecado, aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Si no quiere que el diablo lo tiente con la fruta prohibida, más vale que se mantenga fuera de su huerto. Sálgase de ese lugar. Corra por su vida, alabado sea el Señor. Iba, vaya, corra de su vida. Aleluya, aléjese del pecado, gloria sea el Señor. Aléjese de las cosas que le hacen daño. Aléjese de las cosas que lo van a llevar a la perdición. Aléjese de las cosas que lo van a llevar, al infierno, aleluya. Porque Dios quiere que tú vayas al cielo. Dios quiere que cuando suene la trompeta, aleluya, tú vayas a morar con Él. Él pagó el precio, aleluya, con su sangre preciosa para que tú puedas tener entradas, aleluya. Aleluya, en el cielo hay una puerta gigante por la cual tú y yo, aleluya, hemos de pasar si no caemos en la tentación del enemigo, si no nos dejamos vencer, alabado sea el Señor, por las trampas del enemigo. No caigas en las trampas del enemigo, aléjate, corre por tu vida, abasalabajaya. Oh, mi alma adora al Señor, aleluya. Romanos capítulo 12, versículo 9, que dice: aborrecer lo malo. Oye, ¿sabe lo que la palabra griega para aborrecer significa? Significa odiar el pecado con horror, odiar al mismo infierno, hermano. Odia a Satanás, aleluya. No odia a su hermano, no odia a su vecino, no odia a su compañero de trabajo, no odia a su vida, no odia, aleluya, a ninguna persona. Odie, aleluya, téngale terror, téngale miedo, alabado sea el Señor, al infierno, téngale miedo, aleluya, y horror, alabado. Alabado sea el que vive y odie las altimañas de Satanás. Aléjese de ellas, vaya. Aléjese de esas cosas, aleluya. Manténgase involucrado activamente en el crecimiento
y en el ministerio, aleluya. Si usted está en la iglesia, manténgase activo en la iglesia, gloria sea al Señor. No se aleje de las cosas que usted está haciendo en la iglesia. Oh, mira, yo veo todos los días como el enemigo usa, gloria sea al Señor, las trampas, aleluya, aún dentro de la iglesia, aleluya, te hace prosperar, te da un negocio nuevo, te da un carro nuevo, te da una casa nueva, te da cosas nuevas. ¿Para qué? Para que después tú tengas que dejar la iglesia para irte a trabajar, para mantener esas cosas, gloria sea el Señor. No, no caigas en la trampa del enemigo, alabado sea el Señor. A veces es mejor dormir en el piso, pero tener la salva, aleluya, el alma salva, gloria sea el Señor, que dormir en una cama cómoda, grande, gloria sea el que vive, pero estar de camino al infierno. No caigas en las trampas del enemigo. Óyeme. El enemigo es astuto, el enemigo es listo, el enemigo sabe, aleluya, cómo te puede atacar. El enemigo sabe cómo te puede dañar. El enemigo sabe, aleluya, cuáles son tus debilidades, gloria sea el Señor. Aléjese de lo malo, aborrezca, aleluya, al infierno, aborrezca el pecado, gloria sea el Señor. Aléjese. Manténgase involucrado, aleluya, en la iglesia, en el crecimiento suyo. Lea la palabra, ayune, ore constantemente, ayude al necesitado, aleluya. Crezca, aleluya, en su ser y crezca en el ministerio donde Dios lo ha ubicado. Gloria sea el Señor. David dice la palabra que era especialmente vulnerable a la tentación cuando no estaba en la batalla, que era donde él, aleluya, pertenecía y donde él debía estar. David, por no estar en el lugar donde tenía que estar, aleluya, cuando salió en aquel balcón, se encontró con una mujer que se estaba bañando desnuda allá en su hogar, gloria sea el Señor. Si él hubiese estado donde él tenía que estar, él no hubiese, aleluya, estado en su casa en aquel día y hubiese visto a aquella mujer, gloria sea el Señor. A veces nosotros caemos en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios, aleluya, quiere que tú te mantengas ocupado en las cosas del reino. Por eso la palabra nos dice, aleluya, pon las cosas del reino primero, aleluya. Pon a Dios primero. Recuerde aquel antiguo proverbio, la ociosidad es la madre de todos los vicios. La gente se pone ociosa y comienza a buscar aquí, comienza a buscar allá, comienza a mirar aquí, comienza a mirar allá. Hoy en día hay mucha gente ociosa, hermano. Se sientan por horas a mirar, aleluya, las redes, a mirar las cosas que están en las redes. La ociosidad a veces te lleva, aleluya, a pecar. A veces te lleva cerca, aleluya, de las trampas del enemigo. A veces te lleva cerca, alabado sea el Señor, a cosas de donde Dios te sacó. Y tú no debes estar ya involucrada en esas cosas. Aléjate de esas cosas, bendito sea el Señor. Mantente, aleluya, fortalecido. Mantente involucrado. Mantente haciendo la obra para la cual Dios te ha llamado en esta hora. Oh, gloria sea el que vive. Comparta las tentaciones persistentes con un amigo cercano. Oiga, tengo una persona a quien usted le pueda hablar de forma transparente. Una persona que sea cristiana. Una persona, aleluya, a quien usted le pueda contar sus confidencias. Usted sepa que puede usted confiar en esa persona, aleluya. ¿Para qué? Para que usted tenga, aleluya, una persona a la que usted pueda ir cuando usted se sienta que está a punto de caer, gloria sea el Señor. Una persona que ore por usted, una persona que ayune, aleluya. Una persona que le instruya, una persona que le dé consejo, una persona, aleluya, que esté al lado suyo siempre hablándole, ten cuidado, no vayas a este lugar, aléjate de esto, aléjate de lo otro, gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado prospera en el secreto, hermano. Sacarlo a la luz le ayuda a romper su poder y hará que usted sea más responsable para manejarlo con rectitud. Cuando usted está solo es cuando el enemigo está buscando la oportunidad de atacarte. Cuando tú estás triste, el enemigo busca la oportunidad de atacarte.
cuando tú te encuentras, aleluya, deprimido, cuando te encuentras ansioso, cuando te encuentras ocioso, que no tienes nada que hacer, en ese momento el enemigo está buscando, gloria sea el Señor, la manera de atacarte. Y en ese momento tú tienes que tener una persona, alabado sea el que vive, con la que tú puedas contar. ¿Para qué? Para que esa persona pueda ayudarte a mantenerte en rectitud. Ore con su amigo o amiga, y ore solo con frecuencia por fuerza espiritual para resistir la tentación. Órele al Señor y dígale: Señor, tú conoces mis debilidades. Tú conoces, aleluya, por las tentaciones que estoy pasando. Padre, yo te pido que tú me des fortaleza en el nombre poderoso de Jesús para que yo pueda vencer. Oh, gloria sea el Señor, toda tentación en el nombre de Jesús. Recuerde que, aleluya, aquellos que están solitarios frecuentemente se convierten en personas muertas. Mire un policía que lo ponen a trabajar en un lugar, aleluya, donde no hay mucha seguridad y lo mandan a hacer su turno. De madrugada lo envían solo. Muchas veces esa persona eventualmente termina en un tiroteo, termina en una situación, aleluya, en la que termina a veces muerto. ¿Por qué? Porque fue a esos lugares frecuentemente. ¿Cómo? Fue solo, alabado sea el Señor. Usted siempre tiene que tener un compañero de guerra, alabado sea el que vive. Nosotros los cristianos nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sabe qué? Aleluya, estoy por terminar. Quizás terminen con esta o la próxima, próximo punto. Mira, hermano, usted necesita la iglesia. La iglesia lo necesita usted. Alabado sea el que vive. Nosotros los creyentes de Jesucristo nos necesitamos los unos a los otros. Óigame, yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Somos un cuerpo. Alabado sea el que vive. Necesitamos estar en unidad. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos, aleluya, levantarnos las manos los unos a los otros. Por eso la iglesia es un cuerpo. Por eso la iglesia es una comunidad. Alabado sea el Señor. Por eso nos necesitamos, aleluya, día a día. Por eso nos reunimos semanalmente. ¿Para qué? Para fortalecernos en la palabra del Señor, para orar los unos por los otros, para sostenernos, hermano, porque la vida, aleluya, es fuerte, la tentación es fuerte, las trampas del enemigo están, aleluya, a nuestra diestra día y noche, tratando y buscando la manera de ¿qué? De matarnos, de destruirnos, pero no, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, usted va a tener victoria, yo voy a tener victoria, la iglesia va a tener victoria, en el nombre poderoso de Jesús, todos tendremos victoria si nos mantenemos fuertes, si nos mantenemos perseverando en la palabra del Señor, aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Nosotros los creyentes nos necesitamos los unos a los otros, hermano. No piense que usted lo puede hacer solo. Y no sea de los que vea una necesidad, aleluya, la ignore, sabiendo que Dios te ha dado a ti la oportunidad de poder tenderle la mano a aquel que está necesitado. Y shalabakatarabasaya. No ignores la necesidad de los demás. Y la alabashalakaba. No me digas, aleluya, que yo estoy muy ocupado en esto para poder ir a ayudar a otro. Tú no puedes estar más ocupado, aleluya, que un alma necesitada del Señor. Las cosas del mundo, aleluya, jamás pueden ser más importantes que la necesidad de uno, aleluya, que está clamando en el desierto por ayuda. Shiva kaya baso arabakanda. No podemos poner las cosas nuestras, aleluya, primero. Las cosas del Rey son primero. Las cosas de Dios son primero. Oh, rabashakataya baso torobokanda. Las cosas de Dios son primero. Y la alabashalabakatarabahanda. Tú tienes casa porque Dios es bueno.
Tú tienes carro porque Dios es bueno. Tú tienes trabajo porque Dios es bueno. Tú tienes dinero en tu cartera porque Dios es bueno. Tú tienes negocio porque Dios es bueno. Tú tienes, aleluya, lo que tienes, inteligencia, porque Dios es bueno. De lo contrario, nada tuvieras, porque tú y yo somos polvo. Alabado sea el que vive. Todo se lo debemos a Dios. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y a veces Dios nos bendice con un poco más que el que está a nuestro lado. Para que cuando Él tenga una necesidad, la basa, la calla, basoja. Para que cuando Él tenga una necesidad, tú puedas tender la mano, aleluya. Y tú puedas decir, basa, calla, basolo, la bacanda. Tú puedas decir, oye, sentido en el corazón de parte de Dios tenderte la mano. Dios te bendice para que tú seas de bendición. Dios te abre puertas para que tú puedas, aleluya, ayudar a otro a caminar por ellas. Dios te enseña el camino del favor y la gracia para que tú puedas, para que tú puedas llevar a otros por ese mismo camino, aleluya. Y la vas a dar a bacanda la bajaya. Oh, hermano, aleluya. Tenemos que entender que nos necesitamos los unos a los otros. Y tenemos que entender que no podemos permanecer neutral a ninguna tentación. Cada tentación lo llevará ya sea más cerca de Dios o más lejos de Él. Oh, hermano y hermana, amigo y amiga. Cada tentación te va a acercar más a Dios o te va a alejar más de Él. Nuestra respuesta a la tentación es el barómetro preciso de nuestro amor por Dios. Ahí es donde se sabe. Si de verdad usted ama a Dios, si de verdad yo amo a Dios. Cuando llega la tentación y estamos tambaleándonos y estamos más inclinados, aleluya, a caer que acercarnos a Dios. Esa es la balanza. Esa es la prueba de que la relación con Dios tambalea. Esa es la evidencia de que la trampa y la artimaña del enemigo está funcionando en usted, está funcionando en mí. Cuando vemos la necesidad a nuestro lado y la ignoramos. Cuando vemos una persona necesitada y lo único que nos preocupa son las cosas que nosotros tenemos que hacer para nuestro bien. Cuando a veces nos molesta hasta buscar un hermano para llevarlo a la iglesia, nos decimos a nosotros mismos, es que yo no soy chofer. Es que eso no me toca a mí. Si va o no va, no importa. Oh, aleluya. Yo estoy disfrutando de mi plato de comida y lo pongo en las redes, lo pongo en todas partes, a veces no entendiendo y a veces no pensando que quizás haya alguien que tenga acceso a las redes por la misericordia de Dios y esa persona no tenga alimento para ese día. Y nosotros acá lo más orgulloso, poniendo nuestro plato, aleluya, con habichuelas, con arroz, con tostones, con carne. Hablando del gran banquete que vamos a comer. Y a veces no pensamos en aquellos hermanos que están en países donde hay necesidad.
A veces se nos olvida, aleluya, Marabasakatalabasaya, que hay personas, aleluya, en otros países que están pasando necesidad. Gloria sea el Señor. Personas que ese día van a acostarse sin comer. Personas que en ese día no van a tener la oportunidad de tener un plato de comida como el que tú y yo tenemos. Se nos olvida, hermanos. Se nos olvida. ¿Sabe que a veces pienso en mis hermanos que están en Cuba? Que se acercan a las plazas de su ciudad. Porque en la plaza a cierta hora del día van a tener acceso al internet. Van a tener wifi, van a poder conectarse. Y aunque la transmisión sea lenta o la transmisión sea simplemente por unos minutos, aleluya, ellos van y corren a la plaza para poder conectar su teléfono. Para saber de su familia que está en los Estados Unidos o está en otro país. A veces sin tener que comer, a veces pasando necesidades, a veces, aleluya, sufriendo. Y a veces a ti y a mí se nos olvida, gloria sea el Señor, las necesidades que tienen. Aquellos que también son nuestros hermanos que están en otras partes del mundo. Oh Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces caemos en la trampa del enemigo. Donde ponemos todo, Señor, aleluya. Todo lo que nosotros tenemos lo ponemos frente a todos los demás. Se nos olvida, aleluya, que todo lo que nosotros tenemos, aleluya, lo tenemos porque tu gracia, tu favor lo ha permitido. Tú nos los has regalado. Y lo has hecho, Señor, con la única intención de que nosotros seamos canales de bendición para aquellos que están necesitados. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Dios, a que podamos abrir nuestros ojos y ver la necesidad, Dios, de aquellos que están necesitados. Que podamos, Señor, ver y entender, aleluya, que fuera de nuestras cuatro paredes hay alguien que dormirá en la calle. Hay alguien que hoy no comerá. Hay alguien que no consigue trabajo. Hay alguien que no tiene dinero para poder comprar su medicina. Hay pastores que están, aleluya, sufriendo porque no tienen las herramientas para poder trabajar en su ministerio. Oh Dios, aleluya, abre nuestros ojos para que veamos la necesidad, Señor. Que nosotros podamos entender que tú nos has bendecido para ser canal de bendición para otros. Ayúdanos a entender que tenemos que acercarnos cada día más a tu iglesia. No alejarnos más, sino acercarnos más. Irabasatakayaba. Oh Señor, te necesitamos, Dios. Queremos esa vida, aleluya. Y vida en abundancia que tú nos provees. Irabasatakayaba sojarabakanda.
Espíritu Santo. Espíritu Santo. Mira aquellos, Señor, que en esta hora van a ver esta transmisión, quizás más tarde, quizás en otro día, quizás meses, años más tarde. Señor, que cuando la escuchen, Padre, aleluya, tú, oh Dios, les hables, Señor. Entra, Arabashalafayakata. Entra, Dios, a sus corazones en este día. Háblale, Señor. Háblale, Señor. Ábrele sus ojos. Permite, Dios, que ellos vean y entiendan. No tan solo las artimañas, aleluya, del enemigo para tentarlos, para que pequen, sino también, aleluya, las artimañas que el enemigo utiliza para que ellos comiencen a pensar que todo lo que ellos tienen, aleluya, lo tienen porque ellos lo han logrado con sus propios méritos. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Dios. Todo. Voy a terminar, aleluya. Pero yo siento la presencia del Señor. Yo siento que Dios, aleluya, quiere que la iglesia despierte. Yo siento que Dios, aleluya, nos está hablando para que nosotros nos pongamos a trabajar y nos pongamos a hacer las cosas, aleluya, que tenemos que hacer. Que no dejemos que el enemigo nos entretenga, aleluya, con sus artimañas, con sus trampas, aleluya. Y que nos acerquemos más a Dios, reconociendo quién Él es. Él es Él es el Alfa y Omega. Él es el principio y el fin. Él es nuestro creador. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos das fortaleza. Gracias, Señor, porque tú nos abres la visión, aleluya, para que podamos ver la necesidad de los demás, para que podamos sentir la carga y podamos ser entes, aleluya, de bendición para aquellos que están necesitados. Gracias, Padre, aleluya, por las cosas que tú nos provees, Señor amado. Gracias, Señor, por las puertas que tú nos abres, Padre amado. Gracias por las empresas, aleluya, que se crean día a día de hombres y mujeres que creen en ti. Gracias por los trabajos. Gracias por las casas, gracias por los autos, gracias por la ropa, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Pero permite, oh Dios, aleluya, en esta hora que nosotros entendamos que cada cosa que tú nos das, aleluya, la estás proveyendo, Señor, para que nosotros no tan solo disfrutemos de ella, sino que seamos canales de bendición para otros que están en necesidad. Oh Espíritu Santo, abre nuestra mente, abre nuestros ojos, aleluya, para que entendamos que somos somos tus manos y tus brazos extendidos en la tierra, Señor. Aléjanos, Dios, de toda tentación. Aléjanos, Señor, aleluya, de todo peligro. Aléjanos, Señor, de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a resistir toda prueba. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a aquellos que van a ver esta transmisión. Guárdalos, protégelos, Señor. Cuídalos en todo momento, Señor. O pon tu mano poderosa, Señor, sobre aquellos, Padre amado, que están pasando necesidades en este día. Mira los países en Latinoamérica, Señor. Mira aún comunidades en los Estados Unidos, Señor, que están sufriendo, que no tienen hambre. Ay, aleluya, que tienen hambre, que no tienen, Dios mío, dónde reposar su cabeza en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada uno de ellos. Sé con ellos, Dios, aleluya. Provéeles alimento, provéeles un lugar, Señor, donde ellos puedan descansar, aleluya, donde puedan asearse. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo,
Oh, rabashakata la vaquita la masaya. Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Irabasala la vacata. Padre, Señor, despierta aquel que duerme. Despierta aquel que duerme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Urrabasala la vacata la vasaya. Nombre, aleluya. Por el cual toda rodilla se doblará. Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Masakaya basoja. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Oh, hermano. Que Dios nos abra los ojos espirituales para ver la necesidad que Él quiere que nosotros suplamos. Que Dios nos dé la sabiduría. Que Dios nos dé los recursos para ser conforme a su voluntad. Que el Señor te bendiga. El Señor te guarde. Si estás en el área de Winter Haven, la Iglesia Nueva Esperanza está localizada en la 860 First Lake Ida Street en Winter Haven, Florida. La información está en la pantalla. Si necesitas llamarnos por teléfono, lo puedes hacer al 863-651-1172. No te va a contestar una secretaria, no te va a contestar un ayudante, no te va a contestar un asistente del pastor, del asistente. Si llamas a ese número, te voy a contestar yo. Si necesitas oración, escríbenos. Déjanos saber, pastor, necesito oración. Necesito fortaleza. Me uno, aleluya, al clamor. Si estás en el área, visítanos. Allí te estamos esperando con los brazos abiertos. Queremos abrazarte, queremos verte, queremos adorar a nuestro Rey, nuestro Salvador juntos. Todos cumpliendo con la misión, el propósito divino de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un día lleno de mucha paz y de mucha bendición de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.